Resulta que vosotras os conocéis desde hace 20 sí, años. Más. Más de 20 años. Sí, ella se ha querido quitar alguno. Se está haciendo la joven. Por favor, Julia, ¿te puedes incorporar a la tertulia? Me voy a ir con vosotros. Pues yo creo que nos conoceríamos en la escalera, ¿no? Sí. ¿Erais vecinas? Éramos vecinas y fuimos las primeras vecinas en Madrid. Pues sois vecinas simpáticas. Claro, sí. Claro. Además, es que no hemos perdido jamás el contacto. No. Yo he vivido todo el proceso de Anita. O sea, de repente que me llame y me diga, estoy viendo por internet un tutorial de guitarra y voy a ser cantante. Eso es así. Y, bueno, pues asomarme al patio interior y verla con la aspiradora a las 3 de la mañana porque tiene un vicio con la limpieza que no te puedes imaginar. ¿Sí? Sí. Bueno, ella tiene vicio con la limpieza, vamos a hablar de vicios, tú con las reformas. También. Claro, tú has vivido, te has reformado a todo menos a Juan del Val. Bueno, yo, Nuria, embarazadísima, a punto de parir, y dijo, no, es que hay que pintar la casa. Y le dije, bueno, pues eso lo hacemos en un fin de semana. Y claro, como ya no podía moverse del sofá, pues Juan y yo como... Pues eso, como Tilio y tal, los dos ahí con los trapos y venga, pintando la casa, pintaron tapita. Toda la casa, sí. Toda. Y luego la habitación del niño, que como hacía mucha ilusión porque era el primer niño, se le ocurrió pintarla con un pincel de este tamaño. No me acuerdo de eso, tenéis sí, una memoria. Sí, paredes y techo, porque dijo, no, vamos a hacer algo como muy artístico, como si fueran nubes. Entonces, con dos botes, uno blanco y otro azul, se pasó pues una semana entera haciendo nubes en una habitación. Y yo con ella, claro. Ajá. Se comenta, se dice, se habla, se... Es un rumor, lo sabe todo el mundo, que vosotras dos cuando os juntáis sois muy peligrosas. Muy bueno, peligrosas. Ella más, ¿eh? Os tiene un poco engañados, ¿eh? ¿Cuál de las dos? Me lía. ¿Sí? Anita me lía. ¿Estaría mintiendo si digo que la última vez que os juntasteis hace poco... ¿Os bebisteis 24 cervezas y 3 botellas de vino? ¡Guau! Poco me parece. Te digo una cosa. Yo la vi a Nuria reptando por las escaleras. No, te lo digo en serio. Y yo te voy a decir otra. Anita vino con la intención, con una bolsita a casa, diciendo, vamos a tomar el sol, porque a nosotras nos gusta tomar el sol. Se plantó en mi casa a las 11 de la mañana. ¿Os gusta tomar el sol? ¿Tenéis una terraza? Sí. Ah. Y tomamos el sol y se... Vino a casa a las 11 de la mañana. Pero si no tomamos el sol ese día. Eso iba a decir, que nos pasamos todo el día y todo el día, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en la cocina. Sin movernos de la misma silla. De la banqueta. Pero hay borrachos profesionales que no siguen. No, la verdad es que fue algo muy, muy épico. No es lo habitual tampoco, de Pablo. Pero sí. Ajá. ¿Estaría mintiendo si digo que te desmayaste? No me desmayé. Nuria, lo que pasa es que Anita es muy exagerada. Nuria, tu teléfono tirado. Pero bueno, porque no quería llamar a nadie en ese momento. Tirado en la entrada de su casa. Bueno, ¿estabas dormida en el suelo? No, y me dejó colgada como un jamón en su casa diciendo, pero ¿qué hago aquí? Y ella, me voy a mi habitación y se va a reclamar. No, además, eso sí que es verdad, y eso me lo puede recriminar, que yo pasé de ella, en un momento dado, dije, me voy a dormir. Y creo que reptando llegué a la cama y me tumbé, caí muerta y Anita no pudo volver sola, también te diré. Ajá. ¿Y tú que te quedaste en la cocina y qué? Tuve que llamar a un amigo para que me viniera a buscar Abajo estaba tu coche, pero inservible, claro. Inservible. Claro, yo no podía conducir en ese estado. No podía. En ese estado. Quedáis muy... Bueno... Os digo que... Vaya imagen, ¿eh? Sí. La bienbebida. Oye, ese día de la vida si de vez en cuando no haces lo que te da la gana, sí, y lo que te pide el cuerpo. Sí, total. Hay que dejarse llevar de vez en cuando, pero bueno. Claro. Claro, es que os estoy imaginando a los dos. No. Es que además tenemos mucho carrete. Y venga, y raca, raca, y raca, y hablando. Y venga, y lo mismo, y venga, y dale. ¿Y coméis? Bueno, Anita menos. Porque Anita come poquito y yo me lo como todo. Nori empieza, es que este queso, me encanta este queso, y saca el queso, y venga el queso, dale con el queso. Es una persona alucinante. Es que lo hemos contado alguna vez en el programa, pero es capaz de comerse un queso. No, o sea, un queso del abuelito de la Heidi.
Sí, sí, sí. Y hace lo mismo con el arroz. No, es que Nuria es obsesiva, ¿eh? Le da por algo, le da por una marca especial de queso y venga, ese. Ya solo pienso en ese queso. Le da por los espaguetis con nata y venga, solo espaguetis con nata. Sí, es verdad. Es una pareja estupenda. Te voy a pedir que te...